Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Feliz año a todos ustedes. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar. Yo estoy viendo que estamos a 6 personas, pero vamos a empezar porque ya está grabando. Los que están entrando más tarde pueden ver la grabación, ¿no? Las diapositivas están en inglés para que el objetivo es que entiendan la terminología y en inglés también, porque muchos de los contenidos que tiene disponible por internet y todo es en inglés, ¿no? Por eso lo tengo mucho. También preparé en inglés. Y ahorita voy explicando los objetivos de clase y todo. Entonces, bienvenido a esta clase. Y acerca del curso, vamos a tener el curso de 10 sesiones. El curso de estadística para negocios, vamos a tener 10 sesiones, cada uno de como 2 horas. Durante estas 10 sesiones, 2 sesiones van a estar como examen parcial y examen final, ¿no? Entonces, las clases van a ser como 8 sesiones. ¿Y cuál es el objetivo del curso? Es que ustedes conozcan las herramientas que están disponibles, donde lo pueden pueden hacer investigación, o más bien colección de datos y tomar una decisión depende de la información que está generando por los datos, ¿no? Es como usted agarra unos datos, usted puede tomar una decisión depende de los datos, no o depende de los sentimientos de cada uno. Entonces, ese curso tiene que enseñarle que final de curso ya estamos capaces de tomar una decisión depende de los datos, no de los sentimientos o algo. Y yo quiero que las sesiones sean interactivos. ¿Qué quiere decir? Interactivos significa yo hablo unas cosas. Si usted tiene duda, ahí mismo me pueden mandar mensaje, levantar mano, o si no estoy escuchando, me puede hablar también, no hay problema, durante clase. Por ejemplo, a veces yo lo hago es, empezó a poner otra pantalla para compartir con ustedes. Entonces hay posibilidad que no veo su mensaje o no veo que alguien levantó su mano, ¿no? Entonces ustedes pueden hablar también si hay duda. Y no quiero que las dudas queden hasta último. Entonces yo recomiendo que sea interactivo. Y la forma más fácil o más, ¿cómo decirle? Más correcta de interrumpir la clase es levantar la mano y yo lo veo y ahí lo platicamos cuál es su duda. Pero si no escucho, de todos modos ya pueden hacer otras maneras también, no hay problema. Voy a decir acerca de mí. Yo soy Suresh Kumar Gadhi. Yo hice mi licenciatura en ingeniería eléctrica y mi maestría en sistemas de sensores. Yo soy de la India, yo hice mi licenciatura y maestría en la India. Y después vine a México, hice mi doctorado en Senvestao. Senvestao, este es un centro de investigación que está en DF. Ahí lo hice mi doctorado en control automático. Y también yo tuve mucho, aparte de ser docente, también fui como trabajador. Entonces, después de mi licenciatura y durante maestría, yo trabajé en varias empresas, por ejemplo, Larsen & Toubro Limited y Schlumberger y Honeywell. Esas son las empresas que yo trabajé antes de mi maestría. Y Honeywell yo trabajé durante maestría como, puede ser como practicante, ¿no? Ahí.
Y terminando mi doctorado, ya empecé como maestro, yo, aparte de dar clases aquí en UTLAB, también doy en IPN y yo soy maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y unos años antes yo trabajé un rato en Universidad Politécnica de Aguascalientes. También ahorita estoy trabajando en la empresa Industrias y Grama. Esa es la parte, yo trabajo como un desarrollador de sus electrónicos. O sea, en esta, ese es mi perfil. Y ahorita yo quiero saber acerca de cada uno de ustedes, si me pueden decir cada uno de ustedes cuál es su nombre y qué programa está estudiando y qué está haciendo ahorita, como si está trabajando o está estudiante de tiempo completo o tiene un negocio o algo, me puede decir. Y alguna vez si usaron estadística en su vida. Y por último, me pueden decir si conocen algunos los softwares, Excel, MATLAB, Python o algún otro software que ya conozcan ustedes, ¿no? Entonces vamos uno por uno y me dicen, lo voy nombrando aquí como tiene el orden en la pantalla, ¿no? Entonces vamos a empezar con okay, otra un anuncio. Yo no soy muy bueno en leer nombres cuando me hace a veces difícil, ¿no? Porque no soy muy correcto. Entonces, perdonadme si lo pronuncio mal su nombre, ¿sí? Ok. Primero vamos a con Ángeles Cubías Cruz, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí me Buenos días. escucho? Sí, escucho. Hola, buenos días, profesor, compañeros. Yo soy Ángeles Cubillas Cruz. Tengo 29 años. Estoy residiendo en Puebla. Yo soy licenciada en fisiooterapia. Me gradué en la Universidad del Tolteca de México. Y también cursé en la Cruz Roja como técnico en urgencias médicas básicas. Yo soy colaborador en la universidad en servicios médicos, en el área de paramédicos, y también laboro como fisioterapeuta a nivel privado y doy servicio a domicilio. Yo he estado laborando en la universidad ya como 3 años. Y como fisioterapeuta tengo aproximadamente 8 años. He tenido estadística, pues ha sido muy poca. Realmente no he tenido como mucho acercamiento en esa parte. Me he dedicado más al área de la salud. Y en conocimientos, tengo conocimientos básicos en utilizar solamente Excel. Muy bien. Y en este curso nosotros vamos a usar nada más Excel. Conociendo Excel es suficiente. Estoy preguntando lo demás solo para saber, no es necesario para el curso, ¿sí? Solo sabiendo Okay. Excel es suficiente. Sí, muy bien. Gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Ahorita nos vemos. Vamos a seguir con la siguiente estudiante, Carolina. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Paredes Vendrell. Trabajo actualmente aquí en la universidad. Voy a cumplir 2 años. Estoy estudiando el programa en Mercadotecnia y bueno, anteriormente nunca he usado estadística, la verdad siempre me he enfocado como al área de la comunicación, medios y ahorita es apenas donde estoy usando un poquito más de Excel. La verdad tengo conocimientos posiblemente muy básicos de Excel, pero no conozco los otros softwares y pues no sé, creo que es todo. Muy bien, gracias. Vamos a seguir con okay, otro Carolina Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi
nombre es Carolina Santiago Morales. Yo estudié la licenciatura en arquitectura aquí en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Yo trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como residente de obra en conservación de carreteras. Estadística, sí, en el bachillerato, es decir, en la preparatoria, yo estudié, llevé una clase de estadística, pero pues ya fue hace mucho tiempo. Y sí, manejo lo que es el Excel. Creo que Excel es demasiado amplio y pues podría decir que en un término básico, básico medio, ¿no? Eso es todo. Muy bien, gracias, Carolina. Gracias. Partimos con Eric. Buen día a todos. Mi nombre es Eric Aguilar Báez. Soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente soy colaborador de la Universidad de las Américas Puebla en la Dirección de Construcción. Con respecto a las estadísticas, en algún punto de mi experiencia laboral llegué a ejercerlo para el diseño de vías terrestres y el diseño de obras hidráulicas. Y en cuanto al manejo de los programas que mencionan, tengo una, pues considero una noción básica del Excel. Gracias. Gracias. Una duda, ¿cómo lo uso las herramientas o estadística en su hidráulica que me está diciendo, no? Yo no conozco esa parte. ¿Me puede explicar cómo es eso? Sí, para el diseño de obras hidráulicas, se proyectan los diseños a cierto periodo de retorno, es decir, actualmente se tiene una población de 100,000 personas y se proyecta para un periodo de retorno de 10 años, entonces se tiene que analizar estadísticas para determinar en 10 años cuánto va a crecer la población y en base a eso se tiene que hacer el diseño de el diseño hidráulico y no ver afectada el gasto o el consumo en un futuro. Muy bien. Si usted participó en este análisis. Sí, es en algún punto de en alguna experiencia de trabajo. Participé en algunos diseños. Muy bien. Gracias, Eric. Ok. Ahorita vamos a ir con Jessica. Hola a todos. Buenos días. Pues mi nombre es Jessica Campos. Tengo 33 años. Soy titulada de la licenciatura en Comercio Internacional desde hace ya 11 años. Estoy en la maestría de Dirección de Negocios. Actualmente llevo 8 años en Hewlett Packard Financial Services. Me dedico a la operación de arrendamiento en Estados Unidos y Canadá. Ese es mi mercado. La estadística, según yo, está en todos lados. Desde un torneo de un equipo, recolección de datos, para hacer una fiesta. Yo que sé, muchísimas cosas está la estadística con nosotros a diferentes niveles. No me considero muy buena en la materia, pero bueno, creo que tengo nociones básicas debido a mi trabajo. Utilizo algunas herramientas para recolección de datos como Power BI y ClickView. Tengo conocimientos también básicos en Excel. Muy bien, gracias. Ok, ahorita vamos a hablar con Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Enrique López Romero. Soy licenciado en fisioterapia. Actualmente estoy laborando en la parte del CIR, en la UTLAP. Y pues la verdad sé muy, muy, muy poquito de lo que es estadística. Realmente es como un campo amplio sobre la parte de estadística. Si la llegamos a ver o si la necesitamos, sobre todo para ver algunos estudios, ir llevando cuando son la parte de lesionados, estar ahí teniendo, pues sí, muchas veces es lo que colocaba en el foro de presentación, muchas veces es complicado enseñarles o mostrarles a las partes administrativas qué quieres, porque lo que ellos buscan son números,
Y la verdad es que a través de números es como ejemplificas lo que tú quieres y los resultados que has obtenido o lo que tú necesitas. Entonces yo espero aprender bastante de este curso y pues, no sé, ir poco a poco. Manejo muy poquito Excel, una que otra fórmula, pero realmente es muy poco. No sé más de algún otro programa. Muchas gracias. Sí, de nada, gracias, Julio. No se preocupen por el software, vamos aprendiendo. Cuando se necesita, lo aprendemos. Y yo estoy seguro que el conocimiento que tienen ustedes, el Excel, es suficiente para el curso. Y cuando tengan duda, automáticamente me pregunten y les explico, ¿no? No hay problema. Okay. La siguiente persona, vamos a ir con Carla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla Edith Pérez García. Soy contador público con 10 años de experiencia. Actualmente estoy cursando la maestría en dirección de negocios. Y laboralmente trabajo en el área de costos para una empresa manufacturera aquí en Apodaca, Nuevo León. En relación a la estadística, pues llevé un curso ya hace un buen rato en la universidad y para el ejercicio de mi profesión pues manejo digamos cuestiones básicas. Básicamente digo en relación a los sistemas pues el Excel básicamente, ¿verdad? Es lo que he utilizado tanto para cuestiones estadísticas como herramienta normal, ¿verdad? De mi trabajo. Muy bien, gracias. Okay. Ahorita vamos a ir con Laura. Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, yo soy Laura Leticia, soy ingeniera en alimentos, tengo experiencia ya de más de 11 años en las industrias alimentarias. Actualmente estudio la maestría en dirección de negocios, y actualmente trabajo en la universidad en el área de cumplimiento regulatorio, específicamente en el área de inocuidad alimentaria. Como tal, la estadística la ocupo pues prácticamente todo el tiempo. Yo, por ejemplo, hago la medición de controles microbiológicos. En este caso, lo utilizo como para ver las tendencias y la programación de muestreos para que pues tengamos un control relevante en tanto a alimentos, superficies, personal. Vaya, también ocupo otro sistema llamado Minitab, en el cual he podido utilizarlo para hacer proyecciones y tendencias, así como predicciones. Pues digo, vaya, en cuestiones de operación industrial lo ocupaba muchísimo para el tipo de gerencia en el que me encontraba, ¿no? Entonces, considero que este curso es bastante importante. A mí me ayudó mucho en su momento la estadística para tomar decisiones, así como para adquisiciones y proyectos. Entonces, espero pues sacarle mucho provecho a este curso. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Laura. Y una duda, por ejemplo, me está diciendo usted, trabaja en los alimentarios y está diciendo que trabaja cerca de microorganismos. No sé si usted está diciendo como, usted es un, como hace investigación de encontrar algún alimento o algo. Realmente yo trabajo en la parte administrativa. Yo me encargo de hacer lo que son las verificaciones de cumplimiento normativo en todos los establecimientos. Es decir, por ejemplo, en Comedor Américas y en todas las cafeterías que ofrecen alimentos, así como los concesionarios. Entonces, a partir de las normas, en este caso, por ejemplo, la 251, que es la que normalmente aplicamos para el tema de alimentos, nos basamos tanto en el requerimiento microbiológico, que son, por ejemplo, dos tipos de muestreos de alimentos muy básicos y otros más, ¿no? Que nos determinan la calidad e inclusive la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hago. En cuanto a estudios o investigaciones, sí las he hecho en su momento ya en la parte o rama industrial, en el desarrollo de alimentos de la categoría Fresh Cut, porque queríamos ver el estudio de vida en aquel. Entonces, sí los hemos, bueno, en mi caso sí lo he desarrollado. Muy bien, gracias. De nada. Ok,
Ahorita hablamos con Marco. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco, pero me pueden decir Alex. Estudié la carrera de Ingeniería en Logística y actualmente estoy cursando la maestría en Dirección de Negocios. La verdad, la estadística donde trabajo pues no la he aplicado. Yo trabajo como consultor funcional para implementar software, entonces no lo he ocupado y creo que la noción que tengo es pues, lo que vi en la carrera. Análisis de datos, regresión lineal y así. Muy bien, gracias. Vamos a ir con Mariana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, mi nombre es Mariana Susaya y estoy en la maestría de Psicología Organizacional. Actualmente estoy también trabajando en la UDLAP, en el área de planeación y competitividad. Y pues bueno, he utilizado estadística, digo, en la licenciatura y en la maestría, pero ya tiene algún ratito. Y si bien comprendo los conceptos precisamente por el área en la que estoy y cosas que tenemos que hacer, pues ya tal cual no recuerdo cómo ejecutarlos en algunos de los softwares mencionados. Ocupo Excel, pero yo creo que un nivel intermedio y entiendo y comprendo gran parte de lo que decimos en estadística, pero bueno, pues sería cuestión de recordar y reforzar toda la forma del proceso para poderlo generar. Muy bien, gracias. Vamos a hablar con María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María José Muñoz, tengo 24 años. Estudié la carrera de Ingeniería Industrial ahí en la UDLAP. En este momento me encuentro cursando la maestría de Dirección de Negocios. También estoy encargada del área administrativa en una constructora aquí en Veracruz. Y de estadística, pues lo que vi en la carrera no he podido aplicarlo en mi trabajo todavía. Me gustaría ver la forma, ¿no? Estaría muy bien. Y de software, pues igual creo que Excel es muy, muy amplio, pero pues sí conozco un poco lo básico y alguna vez trabajé también con macros. Ok, muy bien, gracias. Vamos a hablar con Mónica. Hola. Muy buenos días. Hola. Bueno, mi nombre es Mónica Paola Gómez. Me pueden decir Paola, está bien. Soy egresada de la licenciatura de Diseño de Información Visual. Actualmente me encuentro pues estudiando la maestría en Dirección de Negocios. He usado estadística para algunos proyectos, pero creo que es más bien manejo de la recopilación de datos para como proyectos interactivos, más que nada sociales. Y los sistemas de software que he utilizado es más guiados como la programación de páginas web, como es HTML, CSS, un poco de JavaScript. Y Excel es muy poco, creo que tengo conocimientos muy básicos y pues espero aprenderlos dentro de este programa. Ok, muy bien, sí. Ahorita vamos a ir con Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Octavio Vázquez. Actualmente, soy egresado de la licenciatura de Administración de Empresas en la UDLA. Actualmente curso la maestría en Finanzas Corporativas. Tengo 2 años de experiencia en la industria automotriz. Trabajo actualmente en una empresa francesa llamada Faurecia y estoy ahí en el área de compras. Como tal, estadística, tuve algunas clases en la licenciatura, pero no profundizamos como tal. Y bueno, debido a mi trabajo, sí utilizo diariamente el Excel de un nivel intermedio, más o menos. Muy bien, gracias. Vamos a hablar con Patricia. Hola, buenos días. Soy Pati Ayala. Me acabo de graduar ahorita en diciembre de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy en la maestría de Dirección de Negocios. Creo que conozco por ahí a mis ticios, por ahí deben de estar, juego básquet. Saludos.
Y bueno, ahorita yo estoy trabajando en la parte administrativa de un negocio. No usamos como tal estadísticas, pero en la carrera me tocó usar Excel y Minitab más que nada para este tipo de cosas de análisis de datos, regresión, almacenamientos y ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. Vamos a hablar con Raúl. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Cupil. Yo estoy estudiando la maestría de finanzas corporativas. Soy egresado de contabilidad y finanzas en la UDLAP. Actualmente estoy laborando en el negocio familiar, en la ganadería. Y pues casi no usamos estadística, pero sí creo que tengo un nivel aceptable de Excel y de otro programa de contabilidad que se llama Compact. Muy bien, gracias. Vamos a hablar con Oscar. Buenos días, mi nombre es Oscar Beristain Silva, soy arquitecto, egresado de la UAP. Actualmente trabajo en una empresa constructora del estado de Puebla. Nos dedicamos principalmente a las vías terrestres. El uso de estadísticas, pues en mi labor se utiliza mucho por el tema de calidad de materiales, de personal, de maquinaria. Y los software con el que me apoyo es Neodata y principalmente Excel. Ok, muy bien, gracias. Hablamos con Anderson. Anderson Mateo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Mateo Guevara. Yo soy ingeniero industrial de alimentos. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Oje Foods en la parte de desarrollo e investigación. Nosotros hacemos suplementos alimenticios y elementos funcionales, todo a base de chocolate. Y yo ocupo la estadística para cuando hacemos el testeo de los productos en el mercado para saber si va a funcionar o no. Cuando, por ejemplo, marketing nos pasa las tendencias actualmente de lo que se está consumiendo. ¿Qué programas he usado? Normalmente, mi equipo usa Minitab y otros programas para hacer los cálculos, pero yo dentro de mi área lo que utilizo más es Excel. Y ahí nivel de Excel más o menos estoy en un nivel intermedio. Muy bien, gracias. Muchos están entrando y saliendo de la salón. No sé si lo perdí a alguien. Si ya hablamos con todos o alguien se falta, levanten su mano para que lo escuchemos de usted. No, yo creo que ya hablamos con todos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que yo observo es, usted, el salón tiene mucho diversos, o más bien decir, muchos diferentes carreras que vinieron ustedes. Eso es bueno para entender todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes hagan mucha interacción durante clase, porque yo quiero escuchar cómo se sienten y qué es lo que falta o cuál es el punto de vista de otra persona, ¿no? Eso es muy útil para, no solo para mí, también para todos los demás alumnos también, porque a veces hay posibilidad que no vemos en esta manera como que está viendo usted, porque usted viene de otra carrera, usted tiene otro punto de vista. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, yo quiero que lo sean muy interactivos para que sea útil para todos nosotros, ¿sí? Ok. Y antes de empezar la clase de hoy, yo quiero enseñar una herramienta que tiene en nuestra plataforma de la universidad. Les voy a compartir mi pantalla. Hay posibilidad que ya saben ustedes, pero los voy a enseñar de todos modos. Si entran usted va a tener acceso. CVMAT, Centro Virtual de Aprendizaje de Matemáticas.
si usted entra en esto, ahí viene, ese es inicial, pero ahí puede ver el listado de temas. Aquí viene varios temas matemáticas que ya pueden aprender. Okay, ¿cuál es el objetivo o por qué lo tenemos aquí? Es para enseñar a los estudiantes los temas básicos y hasta avances. Lo decimos básicos, depende para a quién estamos hablando, ¿no? Una persona que no sabe mucho, puede ser que la muy sencilla va a ser básico para ellos. Pero de todos modos, esta es como punto inicial para cualquier persona. Entonces, si usted sabe mucho, hay posibilidad que no van a leer nada, no es necesario leer nada de esto. Pero usted no sabe alguna parte, usted puede venir y buscar aquí y verlo. Y yo recomiendo mucho que lo hagan esto. Venir aquí y ver el contenido que tiene y aprender algunos temas de esto, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere saber algunas operaciones numéricas, puede venir aquí y checar qué tiene, qué estamos hablando. Y hay unas interactivas que pueden descargar un software que se llama Wolfram CDF. Y esta aplicación, si descargamos aquí, haciendo clic aquí, se descarga este archivo. Yo no tengo instalado este Wolfram CDF. Cuando tiene usted instalado este, haciendo doble clic aquí, este archivo ya abre una interacción a eso. Ok. Eso es lo que quería enseñar. Pero no piensan que aprender básico es, no es necesario para los que están avanzados. Por ejemplo, yo cuando tenía 15 años, 15 años significa casi secundaria, final de secundario, ¿no? Yo no sabía cómo hacer división de un número. Es que estaba hacer división, sí. Podemos imaginar que hacer una división es una cosa muy sencilla, pero después de tanta edad, a 15 años, yo no podía dividir. No significa que no sabe todo, pero yo sabía dividir, pero en un caso yo confundí una cosa y me hizo mucho, muy difícil, y yo fui con mi profe, yo pregunté que no entendí cómo se hace división de números. Y él me explicó y ya entendí más completo, ¿no? Lo que quiero decir es, aunque ustedes saben varias cosas, hay posibilidad que a veces se pierde. Y este curso o esta información es para que que tengamos todos nosotros el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, no duden de ir una vez y verla. ¿Sí? Okay. Esta es una cosa que quiero decirle. Y la siguiente cosa es, quiero decir acerca de contactarme. La forma más fácil o más correcta, todas son correctas, pero para mí me hace más fácil si me mandan un correo electrónico a ustedes. Y mi información de correo electrónico está aquí cuando vamos a ir a la clase de ustedes. Aquí en inicio, no, presentación del curso, sí. Okay. Abrí de otro salón, pero es mismo. Aquí está mi correo electrónico. Usted puede venir y me puede mandar un correo si tiene alguna duda, ¿no? Y si necesita hacer, aparte de estos 10 sesiones de curso así virtual o clases virtual, también... Si algunos tienen dudas, algo, podemos juntar a algunos estudiantes y podemos hacer una pequeña sesión de resolver dudas o algo. No hay problema en este caso. También se puede hacer. ¿Sí? Okay. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, pero todo bien. Gracias. Muy bien. Ok. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer algo muy sencillo. No vamos a ir mucho. La siguiente clase lo vamos empezando. Ok. Pregunta.
cuál es los datos e información. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? ¿Qué es datos? ¿Qué es información? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? Ok, Mariana. Sí, profesor. Bueno, dato es lo que viene directamente, o que generamos a partir de, pues es la data tal cual, es como lo crudo, ¿no? Y la información es lo que hacemos con esos datos, es la interpretación, el análisis de lo mismo. Entonces, un dato se puede convertir en información si llevamos un proceso de análisis. Muy bien. Sí. Carla. Sí, básicamente, bueno, pues los datos para mí es igual el grueso de un decir del universo de datos que estamos revisando, y para poder que se vuelva información, pues tiene que llevar un procesamiento, ¿verdad? Una organización, darle sentido, categorías, a estos datos, para que nos puedan contar, pues realmente la historia, ¿verdad? O qué es lo que está pasando con esos datos que estamos revisando. Si no le damos el procesamiento correcto a los datos, pues la información que vamos a obtener, pues no va a ser la más útil, ¿verdad? Sí. Ok. Y sí, ya entendemos las definiciones. Me parece que está bien. El dato es, perdón, olvidé el nombre, la primer que habló, Mariana, ¿era? Sí. Sí, Mariana. Sí, yo, sí, sí, lo, ¿cómo decir? Yo completamente, sí, estoy con ella. Y es como, porque está una definición muy directa y muy, muy precisa, ¿no? Ok, y también Carla explicó de una manera más, más descriptiva, está muy bien. Pero yo quiero saber unos ejemplos. Sí, Carolina. Bueno, yo entiendo por datos que son números, son cifras, incluso letras, ¿no? Y la información es el procesamiento de esos datos, unirlos y procesarlos para generar sí. documentación, tal vez, y pues valga la redundancia, informar, ¿no? Eso entiendo. Sí, muy bien. ¿Y me pueden dar algunos ejemplos de datos y algunos ejemplos de información para que entendamos? Sí, Laura. Por ejemplo, algunos datos serían edades, pesos, ciudades, climas, y la información podría ser ya todo ese análisis, decir, son edades medias, sexo femenino, el porcentaje, creo que no sé si esté bien. Sí, muy bien. ¿Algún otro ejemplo que me pueden dar? Un ejemplo que pueden usar en su trabajo, algo que sea más, más específicas, ejemplos. Esa es lo que dijo ella, está muy correcto. ¿Pero algún más también? Sí, María José. Sí, bueno, se puede, con mercancía, podría ser, se toma una muestra y se toma el peso y vas a tener, cuántos kilogramos mide una pieza, cuánto pesa una pieza, y más a eso vas a saber cuánto pesa en general todo tu lote, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Entonces yo creo que ya todos tenemos claro qué es datos, qué son información. Datos es elementos que vamos anotando, viendo, y información es, tenemos que sentarse y hacer un análisis y sacamos algún conocimiento de ella. Como dijeron ustedes, le voy a poner un ejemplo muy sencillo para mí, como maestro, es datos pueden ser de cada estudiante cuánto sacó su grado. Puede ser 8, 7, 9, así, números. Entonces yo puedo escribir cada uno de sus calificaciones en una hoja
ese es dato de todo salón. Pero si yo llevo este y enseño al director y el director no va a entender nada con esos números, tantos números, no hace ningún, no lo va a sacar ningún conocimiento porque humanos somos, no son tan rápidos de procesar datos así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es, con todo este dato lo voy a hacer un resumen. El resumen puede ser, el promedio de clase es esto, o tanto porcentaje sacaron más de 9 y tantos porcentajes sacaron menos de 8. Cosas así, esas son informaciones que les gusta a los directores porque esa es la información. Eso mismo puede pasar en industria también. Si vamos a imaginar el Google o una empresa, vamos a decir Amazon. Si Amazon, el dato puede ser cada persona que está comprando su mercancía o mercancía por su página web. Y cómo van a tener millones de los datos. Pero el Jeff Bezos no va a ver, aunque okay, hoy compró Suresh, mañana compró María, no le importa a él. Le va a decir, ¿cuántas personas compraron de México? ¿Cuántos de Estados Unidos? ¿O qué clase de personas están comprando de México? ¿Qué clase de personas están comprando de Estados Unidos? Esas son informaciones que le gusta a él o un nivel muy alto nivel para él. Entonces, datos podemos pensar como muy baja nivel y información es un poco alta nivel. Alta nivel significa pérdida de unos datos. En alta nivel siempre no tiene toda ¿cómo se llama? Toda claridad. Se pierde algunas claridad. Por ejemplo, un director no sabe cada uno de ustedes cuánta calificación tiene. El maestro sí sabe, pero el director de carrera hay posibilidad que no sabe. Entonces, cuando va a alta nivel la información, se pierde unas piezas, unos conocimientos, o no siempre es necesario, pero se pasa esto muy fácilmente. Como en parte de negocios, el Jeff Bezos no sabe si yo compré el laptop con él o con otra persona, ¿no? Entonces, esa información él no sabe, pero tampoco le importa a veces, pero sí, no sé si me explico, ¿sí, chicos? Sí, sí, está claro. Muy bien. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a ver, niveles de medición. Entonces, para nosotros, hoy vamos a entender un poco cómo acerca de los datos, ¿no? Datos y procesar los datos. Entonces, ¿qué tipo de medidas lo podemos hacer? Medidas significa, no, para sacar los datos, vamos a medirlo, ¿no? Un ejemplo que di es, en salón, ¿cuánto es las calificaciones de cada uno de ustedes? Entonces, la medida, ¿cómo lo voy a calcular o cómo lo voy a medir? Lo voy a decir 8, 7, 9, 4, 8, 5, algo. Esos números me indican las calificaciones de cada uno de ustedes. Ok, entonces, ¿qué tipo de tenemos? Tenemos estos cuatro tipos o cuatro niveles, podemos decir. El nivel más sencillo es nominal. Nominal es el dato que seleccionamos. Tiene un nombre, nada más nombre. El nombre no significa nada. No hace una contribución a la información. Como un ejemplo, si le pregunto, ¿usted es en qué ciudad está? Usted puede decir que en Puebla o en México, DF, o puede decir Oaxaca o algo. Pero hablando así numéricamente, no hay ningún significado. Es decir, usted vive en Puebla o en el otro, no hay una comparación que pueda hacer. Eso es como, también otro ejemplo es nombres. Si lo pregunto cuál es su nombre, usted dice su nombre. Ese nombre no tiene mucho contribución. Por eso decimos, es nominal. El nominal es por poniendo los nombres, ¿no? Medidas que podemos hacer es ordinal. ¿Qué significa ordinal? Las medidas, por ejemplo, si le pregunto, si usted tiene un celular, vamos a decir usted tiene celular de una marca, y le voy a preguntar, si usted usó 10 días, y le pregunto, ¿cómo se siente este celular? ¿Satisfecha? ¿No satisfecho? Entonces, ustedes van a decir, que sí, satisfecho, no satisfecho, muy satisfecho, cosas así. Entonces, este tipo de dato que usted se recibe
Eso llamamos ordenar. Tiene un orden. Usted puede decir que no satisfecho está mal, satisfecho está bien para el producto. Entonces usted puede decir como un orden, ¿no? Esa es el ordinal. Eso viene en muchas encuestas que hacen los restaurantes después de tener su cena. Le van a dar un papel diciendo que qué tan satisfecho está con el servicio. Todo esto viene en un papel y ahí pone caras como tristes, medio triste, normal, feliz y súper feliz, ¿no? Usted va seleccionando. Entonces, estas son ordinales. Entonces, tiene un orden de los datos que usted está seleccionando. Y el otro es interval. El otro nivel de medida es interval. Este interval, ¿qué es lo que quiere decir? El interval es cuando hay dos datos o más bien, cuando usted colecciona los datos, las opciones que da usted tiene un cierto periodo entre cada uno. ¿Qué quiere decir? Si le digo, dígame qué tanto les gustó el restaurante, pero en vez de poner las caras, lo pongo como números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así. Entonces, usted, ¿qué quiere decir? Es entre 1 y 2, la distancia es igual que entre 2 y 3. Entonces, usted puede poner 5. Y si no me gusta, lo pongo 4. Si no me gusta mucho más, lo pongo 3. Pero la diferencia es la misma. Y también se usan mucho en temperatura. Por ejemplo, si usted tiene una temperatura en su ciudad, vamos a decir 32, y en mi ciudad vamos a decir que tiene 25. Con esta información yo puedo decir que la diferencia entre 25 y 32 es algo que yo puedo imaginar. Yo puedo hacer algún procesamiento acerca de las diferencias. Pero en ordinal, en la pasada que hablamos, el ordinal, ahí no podemos decir la diferencia. No satisfecho y satisfecho, no, sí hay un orden, pero no hay una diferencia entre las caras. Menos triste y más triste, no hay un nivel así fijo. Ese es nivel sin fijos, es común. Se usan así. Ok. Y aparte hay otro nivel, la más alta es ratio. Ratio, o en español, razón. Esta es que ahí tiene valor absoluto de cero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si medimos una altura de una cosa, vamos a decir altura de altura de los humanos, podemos decir, si le digo yo mido 5 metros, perdón, 5 pies, y una persona 6 pies, esos son, estamos midiendo, pero también yo conozco qué significa el 0 pies, 0 pies. Es como yo sé que es el ser. Y eso es importante porque cuando usted sabe cero, le hace muy fácil hacer escala. Entonces, si lo digo 5, alguien dice 6. Entonces, yo sé el 5 y 6 son diferentes de una, pero yo sé 0 a 5 también hay un valor. Esa lo vamos a aprendiendo más en adelante, pero no es muy importante en nuestra materia, o más bien en nuestra clase sencillamente. No vamos a seguir más en esta, no vamos a usar mucho esta información. Solo es cuando hacen colección de datos, usted tiene que entender cuál de ellas es lo que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Ahorita más en adelante le voy a enseñar una diapositiva, cuáles son las limitaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tomo nada más nombre de ustedes, yo no puedo hacer promedio de sus nombres, porque no hay ninguna cosa diciendo promedio de sus nombres, ¿no? Asimismo, yo tengo que entender, si lo hago colección de los datos, ¿qué puedo hacer con estos datos? Para saber esto, necesito entender los niveles de mediciones. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí?
Ninguna. No. Sí, digan. Ah, ninguna, dice no. Ok, muy bien. Ok, hoy vamos a empezar con estadística descriptiva. ¿Y qué quiere decir descriptiva? Es nosotros con los datos sacamos algunas informaciones, depende de los datos que seleccionamos. Entonces, perdón, colectamos, ¿no? Colectamos datos, hacemos un análisis. Eso lo que estoy diciendo es analizar y presentar los datos. Y ya, por ejemplo, si lo saco las informaciones de las calificaciones de ustedes, yo lo que puedo decir es su promedio y ya. Esa es estadística descriptiva. Y hay otra estadística informativa que es, aparte de este, vamos a, perdón, estadística inferencia. Inferencia es hacer proyecciones y cosas que no dice lo que colectamos los datos. Entonces, descriptiva es, colectamos unos datos, con esta colección vamos a sacar una información, así sencilla. Un ejemplo muy sencillo es los promedios. Cuando hacemos promedios, colectamos todos los datos y hacemos su promedio, ¿no? Ok. Y vamos a ver un ejemplo de los datos, la colección de las datos. Por ejemplo, aquí, como estoy diciendo, los ejemplos. Si tenemos estos números así, y lo digo, esos números son las calificaciones de los chicos de un salón. Y estos datos ya está completo. Todos los análisis que puedes hacer sobre este, y nada más usar esta información y sacar algún, nada más usar esos datos para sacar alguna información, eso llamamos estadística descriptiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Podemos hacer estos tres más comunes. Promedio, mediana y moda. Ok. Hay posibilidad que todos ustedes saben promedio, que decimos mean en inglés o en español decimos promedio. Ok. Y mediana y mod también son medidas de central tendency. Ahorita vamos a entender un poco más qué quiere decir cada uno, pero yo quiero saber si alguien puede definirse los mean, mediana, mod. Lo que saben ustedes, me pueden explicar. Pueden levantar su mano los que quieren participar y me dicen, me expliquen qué es mean o median, mod, lo que sea, lo que saben ustedes. Sí, Eric. El promedio, según recuerdo, es la suma de todos los datos y dividido entre la cantidad de datos o el número de datos que tenemos. Eso nos da un promedio. La media es por decir algo, si tenemos 7 datos, el que está en el punto medio, es decir, el número 4, el que esté en la posición 4, ese sería el dato de la media, si no me equivoco. Y la moda, de la cantidad de los datos que tenemos, se refiere al dato con mayor número, por decir algo, si tenemos edades. La edad de 10 años es la que tiene mayor cantidad en ese lote de información, y esa es la moda. Sí, muy bien. Sí, está correcto. En mediana, solo ahorita, sí, todos vamos a ver cada uno separado. ¿Alguien se quiere agregar algo o quiere dar algún ejemplo o algo? Sí, Patricia. Para la mediana se ordenan los números
Primero ordena los números, después saca el medio, ¿no? Muy bien. Sí, Elvin. Buenos días. Bueno, yo tenía entendido, porque ya acabo de llevar una clase igual, que bueno, la media igual se le decía media aritmética, ¿no? Bueno, eso fue lo que... Media aritmética. Media aritmética es diferente que mediana. Media aritmética es promedio de dos números. De la suma de las unidades divididas entre el total de todas, ¿no? Bueno, la moda que sí. Yo sabía también es el valor que más se repite en, pues en el proceso, y la mediana, que es el de en medio, o sea, es el número de en medio en una serie ordenada. Bueno, es lo que yo sabía. Sí, muy bien. Sí, entonces así es todo lo que están diciendo, es correcto. Ahorita vamos a ver cada uno aplicando en algunos ejemplos. Pero para aplicar estos necesitamos algunos datos. Y nosotros en vida real los datos vienen solitos, porque usted si tiene un negocio, ahí vienen los datos y todo, ¿no? Pero aquí para salón vamos a ir a una página web, los que proporcionan los datos. Yo conozco esta página web que dice Kaggle. Aquí hay muchos datos disponibles para nosotros. Podemos descargar los datos y podemos hacer algún análisis. Por ejemplo, aquí tenemos COVID-19, Clean Data Worldwide. Tiene algún dato acerca de las coronavirus y acerca de la weather, clima de una ciudad desde 2008 hasta 21, esta información. Hay muchos, Netflix subscription fee, different countries. Y esos son como varios datos, ¿no? Que ya tienen. ¿Para qué funciona esto? Eso es para que nosotros podamos hacer aprenderse. Esa página es para aprender y hacer retos y todos estos. Entonces vamos a sacar algún dato y vamos aplicando nuestros aprendizaje ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender primero el min. El min o el promedio es sumar todos los datos y dividir con la cantidad de los datos, ¿no? Como dijeron ustedes. Entonces, esta es la fórmula. Y por el Excel, vamos a usar todo. Nosotros vamos a usar Excel. Y les voy enseñando cómo lo puede hacer, varias maneras, para que usted seleccione la que les guste más. Okay. Entonces, vamos a seleccionar algunos de los datos que tiene aquí en esa página web. Yo no lo vi desde muchos días, pero vamos a ver qué dice aquí, COVID-19. Lo vamos a descargar. Este 10 MB, este grande, lo voy a checar. Algo que esté más, menos pesado. Vamos a checar algo de este. Ahí está, menos datos. Lo vamos a descargar. Ok. ¿Qué tiene la información? Tenemos este para que lo sepamos bien, ¿no? Varios tickets sold. Las ventas de los boletos de las películas. El total box office. Ok, esta información es acerca de las ventas de boletos de las películas, los cine, en cine. Entonces vamos a ver qué tiene ahí. Ese es Annual Ticket Sales. Mira, sí, aquí checamos cuántos boletos de cine están vendidas.
podemos ver en 2020 y 21 ya se bajaron mucho, ¿no? Por el coronavirus, yo creo. Ok. Y aquí podemos sacar alguna información. Por ejemplo, aquí dice promedio de los precios. Ya hizo promedio, ya no nos dejó hacer. Ok. Ese es como resumen, ya tiene como información, ya no puede hacer mucho acerca de este. Pero de todos modos, vamos a sacar una promedio de todas las, ¿cómo se llama? En último, ¿cuántos años son? 21. Son. Cuando selecciono algunos campos en Excel, aquí me dice promedio, cuenta y la suma. ¿Cuántos son estos? Por ejemplo, aquí son 27. Entonces, por último, 27 años, yo voy a promediar las ventas de los boletos. Entonces, en el año 1995, vendieron ¿cuántos boletos? Un 1,000, es que las comas están mal, déjame poner bien en un lugar, está, tiene un formato número de la India, entonces tiene esto, lo vamos a poner bien aquí, las comas, ok, 1,221,705,907 boletos son vendidas en 1995. En 2021, ¿cuánto? Ahí está el número. Pero mi pregunta es, en último 27 años, ¿cuánto fue el promedio de las ventas de los boletos? Si quiero saber esto, ¿qué voy a hacer? Es aquí lo voy a hacer, suma, suma en Excel lo pongo igual, lo pongo suma. Aquí la fórmula yo tengo sum, porque esa estoy usando en inglés, pero si usted tiene en español se va a aparecer como suma. Entonces, ustedes sepan que se va cambiando, depende de la idioma. Por ejemplo, aquí tengo en inglés, ¿no? Por eso está sum. Sum. Y aquí yo voy a seleccionar todos los números que quiero sumar. Entonces lo sumo todos estos. Yo sumo todo esto y hago enter. Me salió este número. Esta es suma de todas las boletas ventas. Ok. Lo que es, quiero seguir, lo que hacer la siguiente es, lo voy checando la fórmula que me falta. La primera es suma de los datos. Entonces aquí tengo 27 datos, la sumé. La siguiente es dividir con n. ¿Qué es n? Los, ¿cuántos datos son? ¿Cuántos datos son? 27. Sí, muy bien. O lo vamos a usar n para que sea entendible. Es 27. Pero no voy a teclear 27, porque si lo tecleo 27 y algún, la siguiente año si da más información, no podemos actualizar automatizarlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, uso esa, ¿cómo dice? Count. Count es contar, se cuenta todos los datos que voy a seleccionar. Entonces todo esto. Y nosotros sabemos que es 27, entonces aquí está. Ahí está suma, ahí está n. Entonces lo que queremos saber es promedio. Promedio. ¿Cuánto es el promedio? El promedio es suma entre la cantidad. Entonces lo pongo igual. La suma entre cantidad. Si hago enter, me dio este número. Entonces lo voy a copiar este número aquí para entender bien. Ok. Entonces, ¿cuántos son las ventas promedios? Es 1,289,943
1.419. Tantos boletos están vendidos cada año como promedio, último 27 años. ¿Se está claro, chicos? ¿Está fácil de entender? ¿O alguna duda, pregunta? Esta sería la media, ¿verdad? No, promedio. Esta es... Este es el promedio. Ah, es que lo confundo. Bueno, sí, sí. Sí, es promedio. Ok. Y promedio, decimos min, y usamos la letra X con la barra. X es el variable. En este caso, el variable es el dato que estamos seleccionando. Aquí, en este caso, es los boletos de cada... ventas de los boletos en cada año. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Okay. Si no, vamos a ir a la siguiente, que es mediana. En mediana, ¿qué tenemos? Es, primero, organizamos los datos en un orden. Puede ser ascendente o descendiente, pero tiene que estar organizada en un orden. Entonces, cuando digo necesitamos hacer organizar los orden, ¿qué significa? Los datos que estás seleccionando deben de estar tipo orden, que te pueden ordenar. Si, por ejemplo, si lo colecciono sus nombres, yo no puedo poner en un orden. Solo lo puedo poner en orden si lo digo que lo vamos a poner en orden de alfabético. Ese es un orden, podemos poner. Pero como no hay un valor haciendo esta orden. Y eso no da ninguna información acerca de la personalidad de usted. No me dice nada de usted, si, aunque pongo solo el nombre. El nombre es una cosa que no. Pero si lo pongo la misma, un restaurante, las calificaciones, si lo pongo en un orden, ahí sí, sí lo voy a tener una información que los clientes están satisfechos, menos satisfechos, ahí lo puedo poner en orden, ¿no? Ok. Entonces, organizar todos los elementos en un orden y seleccionar el medio, el elemento que está en medio. Pero, por ejemplo, si hay dos elementos en medio, por ejemplo, si número de las cantidades, el número de los elementos son pares, vamos a tener dos elementos en medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es, hacemos promedio de estos dos elementos para que nos da el mediano, ¿sí? Eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer aquí la mediana y aquí mediana. ¿Qué es la mediana? Usamos la de Excel. Pero antes de Excel vamos a hacer manualmente, ¿no? Aquí está la información, lo voy a abrir una nueva sheet. Aquí lo tengo toda la información, lo copié y guardé aquí. Aquí están los 27 datos. La primera cosa que tenemos que hacer es ordenarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar. Y teta, checamos dónde está ordenar. Aquí está, ordenar. Ya tenemos todo el dato en orden. Ahorita vamos a seleccionar el punto, el dato que está en medio. Entonces aquí tenemos 27. Entonces lo voy a poner. No, ahí está los 1, 2, ¿no? Ahí está, 1, 2 son los que representan los datos. Ahí está 27. Pero yo quiero el dato que está en medio de todos estos. Entonces está 1, 27. ¿Dónde está el medio? ¿Cuánto es mitad de 27? 27 entre 2. ¿Es? 13.5. Entonces el valor que está en medio es el 14. Porque antes de 14 hay 13 elementos, y después de 14 hay 13 elementos. Entonces, este valor está en medio. Entonces, esta es la mediana. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, mediana, sí. ¿Cuánto es? Entonces, la mediana es igual que el elemento que está en el 14. Es esto. Eso estamos haciendo
con nuestro operaciones de ponerlo en un orden y todo esto, ¿no? El orden puede ser ascendente o descendente, no hay problema, que esa media siempre va a ser la misma. Si lo checas el 14, va a ser la misma, en cualquier orden. Ok. Pero Excel también se puede hacer, apoyarlo. Entonces usamos la de Excel, la fórmula, median. Y los números seleccionamos aquí. Aquí los puedo seleccionar así, porque el Excel solo toma los números. Entonces lo selecciono y me da el mismo número, ¿sí? Pero para que esté más seguro, para que no hagan esos problemas, yo recomiendo que no seleccionen así. Yo les recomiendo que seleccionen los datos así más preciso que puede. ¿Sí? Yo recibí un mensaje, déjame checar qué dijo. Sí. Ok. Entonces, así se encontramos mediana. Si alguien tiene dudas, preguntas, hasta aquí me dicen. Entonces, ponemos en orden, seleccionamos el medio. Si son dos en medio, vamos a sacar promedio. Ok, vamos a hacer un ejemplo que tenga dos en medios. Por ejemplo, la misma información. Vamos a decir que nosotros sabemos de 1994 y el valor es algo así. Lo pongo. Este es el medio. No, lo vamos a poner algo otro. Ok, vamos a interpretar de 2022, así para que sea. 2022, vamos a decir que se va a mejorar. Y vamos a decir que van a ser 24, pongo así. Okay. Eso es una información que lo inventé, no es real. Pero lo puse así. Ok, entonces ahorita tenemos 28 datos. Si lo quiero sacar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar a otra página primero para no molestar la data original. Y déjenme hacer otra vez. Copiar, pegar. Aquí yo puedo ver que tengo 28 datos. Primero que voy a hacer es poner en orden. Y necesito saber cuál es el time, cuál, qué es lo que está en medio. 28 entre 2, ¿cuánto es? 14. Entonces, me parece que 14 y 15 son, están en medio. ¿Por qué? Arriba de 14 son 13 elementos y abajo de 15 son 13 elementos. Entonces, estos dos datos están en medio. Entonces, ¿qué quiero saber? Su promedio de estos dos. Entonces, mediana va a ser promedio de 14 y 15. Entonces, mediana, lo vamos a cambiar. Mediana va a ser promedio de 14 y 15. Es este valor. Ok, vamos a hacer a través de Excel. Median. El Excel también está haciendo la misma. Entonces, podemos usar Excel para no copiar y ordenar y todo. El Excel hace automáticamente, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Sí. Sí quedó claro. Muy bien. Entonces, ustedes saquen para este datos promedio y mediana. Para este datos. Yo espero aquí unos minutos, háganse y me dicen que salió y vamos a verificar.
Yo también voy a tecleando aquí. 675. 675. 778. 769. 7410. 688. 95. 648. Aquí están los números. Muy bien, ya salió resultados, me parece. La mediana es 7, ¿ok? ¿Y el promedio? 6.85. 6.85, muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es, lo voy a poner, aquí lo pongo. Primero pongo promedio, ¿no? Promedio, después pongo... ¿Promedio cuánto es? ¿Promedio es igual que 6.85? Muy bien, mediana es 7. Muy bien. Ahorita vamos a ir con la de moda. La moda, en inglés decimos mod. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es el elemento que tiene, que aparece muchas, varias veces, o la más, máxima veces. No es máxima veces, lo que aparece más veces, ¿no? Perdón, no sé si me explico. La dato que sale más que todo lo del resto. Esa es la moda. La que se repite más veces. Muy bien, sí, gracias. Sí, el dato que repite más veces. Sí, muy bien, gracias. Y en una datos, hay posibilidad que tenga más de una moda. ¿Y por qué? Sí, hay posibilidad que... mismos cantidad de, por ejemplo, si sacamos las calificaciones de su salón, hay posibilidad que 4 personas tienen 8 y 4 personas tienen 9 y lo demás tienen varias otras. Entonces, ¿cuál es la moda? Va a ser 8 y 9, ¿no? Así va. Ok. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de moda. Por ejemplo, para este, si quiero saber la moda, ¿qué voy a hacer? Tengo que contar... ¿cuántos tiene de 6? ¿Cuántos tiene de 7? ¿Cuántos tengo de 5? ¿Cuántos de cada uno? Y lo voy checando y me va a decir cuál repitió muchas veces. Pero lo voy a usar una de los comandos o las herramientas de Excel que dice more. Y si checan aquí, more tiene dos opciones, multi o una. ¿Qué es multi? Es, como dijimos, la moda puede ser más de una resultado. Usted, si quiere saber todos los resultados, va a poner multi. Pero si usted quiere decir nada más dame uno de los todos, va a usar single, ¿no? Pero vamos a decir multi para checar si hay más de uno. En este caso, nada más tengo uno. La moda es 7, muy bien, gracias. Sí, es 7.
¿Por qué el 7 se repitió varias veces? Y esta es una manera de hacerla, pero vamos a hacer de otra manera, y como la manera más clásico, contando nosotros cada una de ellas. ¿Y cómo lo decimos? Y escribir todo esto en un formato. Eso vamos a ver más en adelante en siguiente sesión. Hoy vamos a ver algo muy sencillo, sin directo, es dividir en clases. Somos la clase de 5, la más pequeña es 4, ¿no? Entonces empezamos desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así están las clases. Y decimos frecuencia. Frecuencia significa cuántas veces salió este número. ¿Y cómo lo hacemos usando Excel? Es importante porque eso vamos a usar varias veces en todo la de curso. Hasta último clase vamos usando este mucho. Entonces pongamos un poco atención. Si hay duda, me preguntan. Lo vamos a usar count if. Okay. Por el momento lo voy a quitar esto. Okay. Yo voy a seleccionar toda la fila para que sea más fácil. Okay. La frecuencia es, usamos count, contar, if, solo, if es como sí, si satisfecha una condición, se cuenta, si no, no la va a contar. Lo voy a decir, cuenta si satisfecha una condición. Ok, primero dice qué rango, en este rango queremos contar. Ok, pero ¿qué quieres contar o cuál es la criteria? La criteria es que sea igual que 4. Entonces lo selecciono esto. Se lo pongo. Dice 2. Solo hay dos datos que satisface o que tiene el número 4. Entonces esta es un... Este es el 2. Estos dos. Así yo puedo copiar y pegar toda esta cosa. Aquí, entonces lo que tiene es dos estudiantes tiene el promedio 4. Dos estudiantes tiene promedio 5. 4 estudiantes tiene promedio 6. 5 estudiantes tiene promedio 7. Así. Pero la suma de todo esto tiene que ser igual que la suma de esto. Porque aquí estamos considerando todas las clases posibles. Entonces aquí vamos a poner suma. La suma va a ser igual que suma por todo esto. Nos da 20. Nosotros sabemos que tenemos 20 datos y la suma de frecuencia nos da n. N es la suma de toda la frecuencia y nosotros sabemos desde aquí que es 20. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 20. En vez de llevar toda esta información, usted nada más puede llevar esta información y ya tiene información completa. No va a perder nada usted. Ahí tiene todo. Pero hay otro tipo de clase, división de clases, cuando ponemos un intervalo. Decimos todo lo que está entre números 4 y 5, juntamos un lugar. Entonces ahí se pierde unas informaciones, pero aquí no perdimos ninguna información. Ahí está todo. Okay. Aquí podemos hacer los mismos análisis de todo, promedio, y todo esto vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahorita no quiero adelantar, pero se puede aplicar usando este tipo de colección. Nosotros podemos encontrar las demás informaciones, lo que vimos. Ok. Y aquí, desde aquí podemos decir la frecuencia que tiene más alta es el 7. Entonces el 7 es la moda. Así lo podemos decir en esta tabla. Ok. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Hasta moda? Ok. Hacemos un ejemplo más. Así, dígame. Perdón, me interrumpí usted. ¿Se repite lo? No sé quién es. ¿Puede repetir? No, alguien quiso hablar. Yo lo interrumpí, perdón. ¿Puede repetir quién era? No.
Yo creo que abrieron el micrófono por accidente, doctor. Todo bien, ok, muy bien. Ok, hacemos otro ejemplo donde tenga más de una moda, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy agregando unas cosas para que sea esta información. Lo voy a cambiar a esta información. Por ejemplo, en vez de 9 lo pongo 6. Ahorita tengo 6 y 7, los dos son modas. También pongo unos de 8. Lo voy a poner el 10 como 8. Entonces, esos tres son 5. Entonces, tenemos tres modas, 6, 7 y 8. Entonces, le pregunto cuál es la moda. Tiene que decir 6, 7 y 8. Y por Excel, no sé decir la fórmula, como dice. Entonces, moda. Por Excel es... ¿Multi o single? Primero checamos con el single. El single, lo ponemos toda esta información. Nos dio 6. Si la checan, está dando el primer elemento que le encuentra. Pero también se puede decir moda multi o completa. Entonces, aquí lo que podemos hacer es... Vamos a hacer multi, ¿no? Entonces, seleccionamos los mismos datos. Nos da 6, 7 y 8, los tres. ¿Sí? Profesor, tengo una duda. Sí. La moda, entonces, no se va a presentar como un promedio de esos tres datos. Se va a presentar como los tres datos por separado. Sí, sí, así es. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Y aquí vamos a ver acerca de los niveles de medidas que hablamos y qué puede hacer con esos niveles de medidas que tenemos. Por ejemplo, si tenemos datos tipo nominal, ahí podemos encontrar moda. Por ejemplo, en este salón yo lo vi que están dos Carolinas. Entonces, la moda es Carolina. Así puede decir. Pero no puedo sacar ni promedio, nada de estos nombres y todo. Okay. Pero en ordinal, cuando tenemos unos datos tipo ordinal, ahí podemos decir una secuencia y podemos encontrar moda y también mediana. Cuando son tipo interval, aparte de todos estos, también podemos sacar los promedios y diferencia entre los variables y agregar y restar, podemos hacer. Okay. Pero cuando es tipo, el nivel de medición es tipo ratio, aparte de todos estos, también pueden multiplicar y saber el valor cero absoluto. Y varias veces se intercambia interval y ratio, depende de las informaciones. Por ejemplo, estaba diciendo el ejemplo de alturas, ¿no? Varias personas dicen que no es posible decir altura cero, por ejemplo. Entonces, ellos creen que la altura es como interval. Pero otras personas dicen que altura cero, ya sabemos que cero es cero. Entonces, no hay ninguna altura, es cero altura. Entonces, podemos poner ratio. Entonces, depende cómo está visualizando usted su información y el contexto también se aplica. Pero para no complicar, no vamos a tener mucho esto en nuestra... No vamos a tener mucho en nuestro temario en siguientes capítulos, no vamos a usar mucho. Pero es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algunos datos y vamos a pensar que hacemos una cosa y no podemos hacer y eso es un problema. Por ejemplo, si vamos a decir que le dice usted, y váyanse, saca información de todos los empleados, usted se sienta y quiere sacar alguna información de ellas, y resulta que no puede sacar ninguna porque la persona que se fue a hacer colección de datos, nada más sacó los nombres. Con nombres de los empleados, ¿qué información puede sacar usted? Nada. Lo mínimo lo que tiene que sacar es la edad o el departamento que trabaja, cosas así. Entonces,
¿Esa es útil para usted que antes de mandar a hacer las medidas, qué tipo de información quiere para que lo planee usted? Que si, por ejemplo, yo quiero sacar algo promedios, si quiere promedio, entonces la información o los datos que va a recibir usted tiene que ser tipo interval o ratio, no puede ser como nominal, no puede ser como ordinal, tiene que ser un nivel de intervalo o ratio. ¿Sí? Esa es importante para diseñar su colección de datos. Pero para hacer análisis y todo, aquí nosotros vamos a seleccionar casi siempre son de datos ratio, entonces no hay problema. Pero solo para tener en su mente. ¿Sí? Ok. Este es lo que quiero hacer, pero ya lo hicimos, ¿no? Sí, lo hicimos, o es otro dato. Déjame checar si es. Sí, es el mismo dato, ya la hicimos. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que sacamos promedio, mediana y moda. Y hacemos generando números aleatorios. ¿Cómo lo vamos a generar números aleatorios? En Excel hay una, se llama RAND, es como random, números aleatorios. También podemos decir random between, aleatoria entre los números podemos decir. Por ejemplo, si lo pongo RAND, nos da un número entre 0 y 1, un número así aleatoriamente, ¿no? Pero si yo quiero saber, o si yo quiero un número aleatoria, pero yo digo que el número tiene que estar entre 5 y 7, lo voy a tener, decir RAND between, entre el bajo va a ser 5, el alto va a ser 4. Si lo pongo así. Sí, perdón. Alto no puede ser 4, ¿no? Tiene que ser más de 5. Entonces podemos decir 14. Entonces el número que sale es entre 5 y 14. Pues si pueden ver, aquí está saliendo números enteros. Hay posibilidad que a veces quieren números aleatorios, pero no quieren que sea enteros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es generar números aleatorios, por ejemplo. Vamos a decir, yo quiero números entre 5 y 14, pero también quiero que sean decimales, no quiero que sean enteros. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear, poner dos ceros extra. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy generando números 5, 500 hasta 1400. Yo divido entre 100. Aquí me da un número aleatorio entre 5 y 14, pero también tiene valores decimales. Así. Esta es la manera que yo puedo hacer para encontrar números aleatorios. Aquí luego yo quiero generar números aleatorios, 20 números aleatorios, y yo quiero dar a ustedes como una pequeño ejercicio que hagan ahorita. Y no, mejor hago 16 números. Sí, 16 números para que sea, no sé, mucho. Ok, ¿y cómo lo voy a generar? Hay otro comando que dice random array. Entonces, array es arreglo o como matriz. Podemos decir cuántas filas queremos. Yo digo que quiero 16. ¿Cuántas columnas? Quiero una. ¿Cuál es el valor mínimo? Vamos a decir, lo que voy a coleccionar, hacer colección es altura de los niños de 5 años, vamos a decir. Entonces, su altura está vamos a decir, entre 0.8 hasta 1.2. ¿Y qué tipo es, decimal o números enteros? Yo digo que es decimal, entonces lo pongo false y lo pongo. Ahí sí generó unos datos aleatorios. Y aquí yo quiero saber promedio, mediana y moda. Pero aquí lo puede ver que están muchos los datos. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a poner un poco. Nada más voy a poner un decimal.
Entonces, este es el dato. Lo voy a guardar como... No sé. Entonces, lo voy a quitar estos dos. Okay. Aquí está unos datos. El variable, vamos a decir que es X. X es el variable. Está todo. Yo quiero saber promedio, mediana y moda. Háganse y me dicen, por favor, aquí espero. Doctor, una duda. Otro nombre a la fórmula random right no me sale en la parte de español. No escuché. ¿El random no salió en español, dice? No. Ok. Así dice, aleatorio, así está la función. ¿Checase usted? Usted lo busco, muchas gracias. Sí, de nada. Les voy a compartir esta página para que lo puedan ver ustedes. Aleatorio, entre. Ok. Muy bien, está bien esa página. Los datos. Para que se haga fácil, les voy a compartir estos datos por el chat para que lo puedan copiar y pegar.
¿Solo se debe sacar mediana, moda y promedio? Sí. ¿Sí ya tiene? Mediana es 1, moda es 1, promedio es 0.96. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí. Ok. Entonces me dice mediana y moda son unos, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Mediana y moda salió 1. El promedio, ¿cuánto dijo usted? 0.96667. ¿Así? 9, 5, 6. Okay. Vamos a ver, haciendo Excel aquí, lo voy a poner promedio. Mediana. Promedio es mean of average. Muy bien. Y mediana es voy a poner multi para saber si hay algo atrás. Entonces, 1. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ya entendimos hasta aquí. Si hay alguna duda, me pueden preguntar. Ok. Y aquí podemos ver que las informaciones que estamos dando, eso está bien. Por ejemplo, aquí estamos diciendo las promedios, moda, min, eso está bien. Pero nosotros como humano nos hace más fácil visualizar los datos. Una pregunta, ¿con cuántos decimales quiere los resultados en general para las clases y exámenes? Ok, en clases y exámenes yo recomiendo que tenga 3 decimales. Por ejemplo, en este caso el resultado va a ser 0.956. En examen también, así. A veces lo voy a poner ahí, que dame un resultado con tantas decimales. Si no digo nada, úsense 3. Si lo digo algo, úsenlo como digo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 9, 5, 6. 9, 5, 6. Está correcto. Pero recuerden, es muy importante cuando presentan los números o cuando eso decimos redondearlo, ¿no? Rounding, ¿no? Tiene un error. Porque si lo pongo 6, significa estamos descartando todos los números que vienen después. Entonces está cortando. Eso decimos error de truncación. Por ejemplo, el número es... Voy a decir otro ejemplo que no sea esto. Entonces, por ejemplo, si lo digo, el número 1 entre 3. Nosotros sabemos 1 entre 3 es igual que... 0.3333, así va saliendo para siempre. Pero nosotros vamos a escribir, vamos a decir 3 decimales, lo escribimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos haciendo un error, ¿por qué? Eso valor es 0.000333. Entonces, toda esta información o todo este dato ya estamos perdiendo. Eso, ese error decimos truncation error, por hacer corte. Pero también hay otro error, o puede presentar en otra manera también. ¿Qué quiere decir? Cuando es 1 entre 6. Ya saben ustedes, pero lo estoy explicando. No, vamos a decir 2 entre 3. Si hago 2 entre 3, ¿qué sale? 0.666. 666, así va a seguir. Pero en vez de escribir esto, yo tengo dos opciones. Yo puedo escribir 666. 6 más 0.00. Si lo pongo así, estoy haciendo un error de truncación. Entonces, estamos teniendo un error todo esto. ¿Sí? Ok.
Pero ahí, ¿cuál es la otra forma? Es redondearlo bien. Redondearlo significa, si lo pongo en vez de 6, 6, 6, lo pongo 6, 6, 7. Entonces, ¿qué error voy a tener aquí? Lo voy a tener aquí. Lo voy a hacer aquí. Calculadora, para que lo sepamos. 2 entre 3 menos 0.667. Si lo hago así, me sale 4. Mira, entonces sale un error de 0.3. Si lo checan, el error se bajó mucho. Entonces yo quiero que se redondeen, no lo corten, no lo hagan truncation, háganse redondear, porque el error se baja mucho. Entonces la siguiente vez, por ejemplo, este número, si quieren representar nada más con dos decimales, ¿cuánto va a ser? Vamos a decir que yo quiero que represente este número en dos decimales, ¿cuánto va a ser? 0.9, ¿qué sigue? 6. 6. Eso es redondearlo. Esa es correcta forma de hacerla, porque cuando está después de 5, este valor, si es más de 5, lo vamos a poner un valor mayor que este. Eso, aquí está 5, entonces vamos a poner 6. No sé si me explico, redondearlo. Voy a hacer un ejemplo para que lo veamos, que me apoyen. Por ejemplo, le digo, me dicen cuánto es 0.271. Así. Yo quiero escribir esto. Con dos decimales de precisión. ¿Cuánto va a ser? Yo quiero escribir este número con precisión de dos decimales. ¿Punto 27? No, no es punto 27. Si usted dice punto 27. Punto 28. Punto 28. Sí, punto 28. La forma más correcta de escribir es 0.28. ¿Por qué? Si usted escribe punto 27, usted está haciendo truncation. Truncation da más error más grande. Redondeo da menos grande el error. Todos modos vamos a tener error. Solo tenemos que decidir grande error o pequeño error. Pero está el 5, debería bajar, ¿no? Ya cuando es 6 es cuando se sigue al siguiente número. No, 5 o más de 5 lo vamos a subir. Correcto. ¿Sí? Ok. Esta también pueden, si tienen duda, por Excel también pueden ponerla como un ejemplo. Por ejemplo, le pongan esto. Es el número, ¿no? Entonces aquí pueden poner rounding. Y este es el número. ¿Y cuántos decimales queremos? Dos decimales. Nos va a decir 2.8. Cuando hay dudas, pueden ver así, ¿sí? Ok. Entonces, yo recomiendo que ustedes redondeen los números y tengan tres decimales mínimos. Okay. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver lo que quiero decir, es visualizar y organizar los datos. Esa es importante porque nosotros vemos los datos en esta manera que nos parezca bien. Por visual. Bien significa, con números no podemos interpretar tanto, pero viendo las gráficas nosotros podemos entender o sacar alguna información intuitivamente. Entonces yo recomiendo que se visualicen varios datos y hay varias formas de hacerla. Lo voy a compartir esta imagen también. Ahí enseña varios tipos de gráficas que pueden sacar. En subtarea 1 le van a usar mucho estos. En Excel se puede hacer, no hay problema. Hay
para crear los ¿cómo se llama? Los gráficos. Entonces aquí en este, en esta hoja le explica, es como una recomendación, no es decir que tú tienes que hacer así, esa es una recomendación. En general las personas hacen así. Cuando quieren hacer comparación y los datos son sencillas, usamos este tipo de chat. Eso pueden ver en los noticias, ¿no? Cuando quiere decir qué porcentaje de población quiere votar una presidente o el otro presidente, se usan este, porque son presidentes, son dos, o las competencias son dos, entre dos personas. Eso nos hace muy fácil de visualizar. Y entonces, esa es como una guía que pueden usar, pero no es algo recomendado, no es algo forzosamente, no es obligación, es una recomendación. Entonces, ustedes hagan varios ejemplos y siguiente clase me pueden preguntar si hay dudas o algo y pueden empezar a hacer las tareas para ver. Y es todo para hoy. Si hay alguna duda, me pregunten. Si no, ya podemos concluir para hoy. Todo bien, dice. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos otro sábado. Feliz día, feliz fin de semana. Nos vemos otro sábado. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, buen día.